Bueno, aquí estamos subiendo por el barranco del infierno, para arriba. Bonita ruta, aunque un poco de maleza por todos lados. Y la nieve le da su toque de dureza. Y seguimos subiendo por el barranquito, viendo el almacén de fondo. La ruta subida que hemos llevado, paisajes espectaculares y el desnivel espectacular también. Aquí siguiendo el camino de las cabras, que mejor GPS que seguir el camino de las cabras, que este no se equivoca. Bueno, pues mira la barranquera que subimos para arriba. Allá al fondo que se está viendo la máquina. Y aquí seguimos subiendo. 1000 metros de nivel, 5 kilómetros. No está mal. No está mal. Para calentar las piernas. Nieve. Un poquito de nieve, pero no mucha, que te favorece la subida. Pero bueno, una ruta como otra más espectacular. Ahora seguiremos subiendo. Aquí en algunos tramos tenemos que hacer militar. A ras de suelo. Si no, no se puede subir. Algunos tramos son duros. Pero bueno, seguimos librando obstáculos y subiendo. Ahí se ve la maravilla de fondo. Y por donde tenemos que subir, que hemos subido. Y tenemos que seguir subiendo. Poquito a poquito. Ya vamos cerca del almacén. Tenemos que seguir subiendo. Pasada de subir.
Aquí estamos en el almacén ya. Fijaros por donde hemos subido, por el barranco ese ahí abajo. Se ve debajo del cortijo. Ahora tenemos que bajar por el cortafuego que se ve por ahí. Y aquí está el almacén. Hay bastante nieve. Hay una nieve espesita, pero que gusta pisar. Tenemos una senda, unas vistas espectacular. La dureza de la ruta merece la pena. ¿Cómo está la antena? Congelada de nieve. ¿Cómo queda la nieve?